casa, 120 mil dólares, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, el Hayakes, una casa bonita. Tiene la NAI. Y está cerca a su casa. Está pegadita, mano. Ah, no, es que eso. Usted no me puede fijar en eso, José. Es el baño principal, con el closet. No me puede fijar en el baño, nada de eso. Eso no tiene que ver nada. Eso. Es que esta casa por eso la están vendiendo. Esta es la cocina, esta es la laundry, el garaje. Vea, tiene buena laundry, grande. Uy, tiene un garaje grande, mire. Tiene sala comedor. Están pidiendo 119 mil dólares por ella. Esta es la primera, la segunda pieza. Este es el baño comunal y esta es la tercera pieza. Estos son los vecinos. Esta casa es de 2005, es una casa nueva, no es una casa, no es una casa muy vieja. Esta es la parte de atrás. Esto puede ser una piscina. Es un cuarto de acre. La cocina. La cocina con todo lo electrodoméstico. Tiene filtro. Tiene filtro de agua, mire. Tiene hornos irreversibles. Esta casa, la ventana que tiene que estar muy cerquita de la casa. Está pegadita. Vamos, vámonos, cerré. Claro. Usted lo que digo que debe hacer usted en su casa, sería una piscinita, hombre. Y esta casa está viejita. Pues viejita no, esta casa tiene para ahí 15 añitos más o menos. Uy, tiene bonita cocina, mire. José, tiene bonita cocina. Es de madera. Sí, esto es de madera. No, aquí. Ah, no, eso es concreto. Ah, bueno, entonces. Entonces el exterior sí es concreto. Tiene buena salita. La cocina está muy bonita. La cocina sí es. Mira la cocina. Ah, esta cocina sí es de lujo, mano. La cocina sí está buena. Esta es la luz. Prende la luz a ver. Está bonita la cocina, mire. No, pero ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz, mano, de la cocina? A ver ahí, mire la luz ahí. Mira la luz de la cocina, mire. Y los baños también están bonitos y la. El baño está bonito, El closet está grande. ¿Ah?
Esta casa tiene tres cuartos y dos baños. No, tiene cuatro cuartos. ¿Cuatro, tío? Tiene cuatro cuartos, porque el principal sí, porque falta el principal. Ah, sí, el principal que es este, sí. Tiene cuatro cuartos, dos baños. Esta casa está pidiendo 128 mil dólares. Son cuatro cuartos, dos baños. Te das al comedor, la parte de adelante de la casa. Ya está en la esquina. A ver, aquí parece que esté roto esto. No, que le haya... Nada, eso no importa, eso no. Tiene puerta ahí. Tiene la cosa arriba para subir. No, pero acuérdense que todas las paredes de todas las casas internamente son de hierro. Pero es que si es concreto, mire. Esto no es concreto, hombre. El exterior no es concreto. Y aquí nos damos cuenta que el exterior es concreto. No, esto es madera, esto no es concreto. Es madera, ¿va? Es madera, porque esto no es concreto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Ustedes son... Yo soy Realto, sí. Realto, sí. Yo soy Brian, el hijo del landlord. Ah, ya, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Sí. No, solo vine a ver, porque había un carro aquí parqueado. Ah, ya, ya, estamos viendo la casa, sí. ¿Cómo está? Esta casa es de madera. Esta casa no es de madera. ¿No? No. ¿Por qué? Esto no es madera, pues. ¿O la cubrieron por fuera, juez? No sé, hay que preguntar a mi mamá. Pero... ¿Qué año es esta casa? No, no tiene muchos años. En 80. Esa es la única parte que hay que mirar si es de madera o de concreto, porque... Acá. ¿Cómo se llama? Mi nombre. Sí. Sergio Jaramillo. Sergio. Sí. Ahora vengo, Sergio. No, yo me voy, yo ya la vi, ya vimos la casa. Ya la agarré.